Beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte Ortellado, por la canonización de la Chiquitunga, por los 50 años de vida matrimonial de Margarita y Don Gaete, por el cumpleaños de Romina, María Carolina, Walter, María Lorena, Sara Irene, Antonella y Arlette, por la pronta conclusión de unos casos judiciales, por el fin del COVID, por los problemas económicos de una familia, por la definición de los proyectos de una empresa, por la liberación de los jóvenes con problemas de drogadicción, por la paz del país, por el fin del narcotráfico, la paz en Amambay y la protección de la familia paraguaya, por la salud física y espiritual de Lorena, Jesús, Marcelo, Gilla, Fabián, Aldo, Enrique, Diego, Félix, Teresa, Doña Silvia, Rodolfo, Fabián, Silvia, Mariela, Carlos Alberto, Teresa de Jesús, Juan Martín, Norma, María José y todos los enfermos del COVID. Por nuestros hermanos difuntos, Olga Francisca, José Basilio, Primo Feliciano, María Eugenia, Oilda, Rubén Marciano, Manuel Eugenio, Wenceslao, Rodolfo y las benditas almas del purgatorio. Hoy recordamos a los apóstoles Simón y Judas Tadeo, quienes formaron parte de los 12 pilares que Jesús eligió para formación de nuestra iglesia. A Simón se le conoce como el celote y también como el cananeo. Los celotes eran un movimiento nacionalista que se caracterizaba por su amor ardiente a las tradiciones judías. Por su lado, Judas es autor de una de las cartas del Nuevo Testamento, recibe el apodo de Tadeo y fue quien le preguntó a Jesús en la última cena por qué se había manifestado a ellos, los apóstoles, y no a todo el mundo. Iniciemos nuestra celebración cantando. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos de vida recorro llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar nuestra misa pidamos perdón por todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos.
Dios. Te adoramos con tu inmensa gloria. Te glorificamos. Te damos gracias. Rey celestial. Señor Dios. Rey celestial. Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oremos al Señor. Dios nuestro, que por la predicación de los apóstoles nos llevaste al conocimiento de tu nombre, te rogamos que por intercesión de los santos Simón y Judas, tu iglesia se vea enriquecida con nuevos pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por toda la tierra.
proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite, al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia. Me suena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Suena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. Tu mente y tu corazón para proclamar su palabra, Padre. Aleluya. 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 A ti, Dios, te alabamos y cantamos. A ti, Señor, te alaba con el coro celestial de los apóstoles. A ti, Dios, te alabamos y cantamos. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre, que habían llegado de toda la Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Celebramos en este día la fiesta de Simón y Judas, hijo de Santiago, apóstoles del Señor. Estos dos discípulos que predicaron el Evangelio en Egipto, Mesopotamia y Persia, nos anuncian el Evangelio de la vida. Como dice San Pablo, anunciaron a nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida gracias al anuncio de la buena noticia. Son santos varones a quienes el Señor eligió por su caridad sincera. Él les dio la gloria eterna. Simón es tal vez el apóstol más desconocido y silencioso. Judas, hijo de Santiago, es aclamado como el patrono de los trabajadores y patrono de las causas imposibles, recordándonos que no hay nada imposible para Dios. Simón y Judas nos recuerda que en Jesús es Jesús el que nos da la gloria eterna. Para San Pablo ya no somos extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Jesucristo somos incorporados en el edificio de la gloria, para llegar a ser morada de Dios en el Espíritu. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. La iglesia se llama edificio de Dios, y Jesús mismo se compara como la piedra angular de ese edificio. Sobre esta piedra angular, los apóstoles levantan esta iglesia de Cristo, y en él recibe su firmeza y cohesión. La iglesia es la casa de Dios, en que habita su familia. Es la habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios entre los hombres. Aquí es donde resuena el eco de Dios en la vida de todos nosotros. Aquí es donde conocemos el nombre de Jesús y aprendemos a creer en Él. Aquí es donde alabamos a Dios por la creación, por su ley, por su evangelio, pidiendo perdón por las faltas cometidas contra ella, que son muchas: la incredulidad e indiferencia con Dios, la falta de respeto a la dignidad del prójimo a causa de los robos, de los asesinatos, del feminicidio, la violencia, la mendicidad de los niños, el desinterés por cuidar nuestra casa común, nuestra entrega al egoísmo, la envidia y la codicia. Jesús nos invita hoy a establecer el estilo de vida que viene a traer y la que estamos llamados a aspirar. Las bienaventuranzas, el deseo de ser atraídos por Dios para alcanzar la gloria eterna. Esta bienaventuranza depende del gobierno del amor de Cristo, que llama felices a los pobres porque el reino de Dios le pertenece. Felices los que ahora pasan hambre porque serán saciados. Felices los que ahora lloran porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien por su nombre o a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo porque el premio en el cielo será abundante. Mis hermanos y hermanas,
A su estilo, una vez elegido a sus discípulos, Jesús encarna las bienaventuranzas en la vida de aquellos que quieren escucharlo y hacerse curar por él. Toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos, dice el Evangelio. Oración. Salvador nuestro, al recordar a tus elegidos Simón y Judas, ayúdanos a anunciar con valentía la destrucción de la muerte y la luz brillante de la vida mediante la buena noticia. Para ti no hay nada imposible. Ayúdanos a ser conciudadanos de los santos y miembro de tu familia. Gracias, Señor, por tus bienaventuranzas. Amén. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Por nuestra iglesia, para que siga con las tradiciones impartidas por Jesús a sus apóstoles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que siempre proclamen el Evangelio con testimonio y palabras de vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país, para que pueda reinar la concordia, la paz y la unidad entre sus habitantes, y así construir un país conforme a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos y desamparados, en especial por los portadores del COVID, sus familiares y también por los que sufren, para que reciban de Dios la fuerza de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos profesionales que están al servicio de los enfermos, para que Dios les fortalezca y reanime su voluntad de seguir adelante, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que seamos celosos de las buenas costumbres y radicales al momento de defender el Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Santo, estas son las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor, inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas al venerar la gloria eterna de tus apóstoles Simón y Judas, estos santos, y nos disponemos para celebrar dignamente estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, a quienes conducido
por aquellos mismos pastores y a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Edmundo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles Simón y Judas, Roque González y compañeros mártires, la Beata Chiquitunga, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Pasa contigo, padre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuerpo de Cristo. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera. Gaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten. El que me ama será fiel a mi palabra. Mi Padre lo amará
iremos a Él y habitaremos en Él, dice el Señor. Oremos. Dios nuestro, después de recibir estos sacramentos e invanto, te rogamos humildemente que el misterio celebrado en el martirio de los apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tu sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que abre paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Hasta los 30. Oye, ¿por qué te confundes y te agitas por los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo irá mejor. Cuando te abandonas en mí, todo se resuelve con tranquilidad y